Buenas, buenas, bienvenidos viajeros, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Los invito a suscribirse, a darle like y a activar la campanita para recibir las distintas notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Nos encontramos en el camino de las altas cumbres, en la ruta provincial número 34. Tiene una longitud de 89 kilómetros. Ahí estamos viendo unas impresionantes vistas desde lo alto. Vamos a descender también en un mirador en este hermoso camino en altura. Le quiero mandar un saludo ahí a un suscriptor que me pidió que le enviara saludos a Marcos Ramos. Muy agradecido ahí, siempre ve todos los videos de Viajero Andrés. Muy agradecido con todos y cada uno de los suscriptores del canal, que vamos creciendo de a poquito, de a pasito y tranquilamente, mostrándoles estos lugares hermosos en la provincia de Córdoba y a donde podamos llegar. Camino de las Altas Cumbres, la ruta provincial 34, más conocida como el Camino de las Altas Cumbres, es una carretera argentina que une la ruta provincial 14 en el Valle de San Javier con la ruta provincial C45, facilitando el paso a través de la región de las Altas Cumbres por la Pampa de Achala hacia y desde el Valle de Traslasierra. A fines de la década de 1950 se hizo evidente la necesidad de modernizar el antiguo camino de los puentes colgantes en la provincia de Córdoba, Argentina. En 1956, el presidente de Vialidad Provincial, ingeniero Laiseca, manifestó que no era conveniente la rectificación del antiguo camino, sino que debía trazarse uno nuevo por plena montaña, utilizando la mejor tecnología de la tecnología moderna, y por tal motivo, durante la administración del gobernador Arturo Sanicelli, se realizó un estudio fotogramétrico de esa región de las Sierras Grandes, trazándose entonces las primeras líneas y abriéndose camino de apoyo para que se pudiera continuar los estudios sobre la montaña. El creciente comercio e intercambio de Córdoba con las provincias de Mendoza y San Juan necesitaba de una nueva carretera que agilizara los tiempos y disminuyera los costos. Al mismo tiempo, ya se pensaba en la importancia de contar con rutas que unieran los puertos del Atlántico con el Pacífico y a través del corredor Córdoba-Cuyo. Es considerada la tercera maravilla artificial de Córdoba, la obra. Antes de iniciar la ejecución del proyecto, se debieron abrir pasos secundarios para llegar a los lugares fijados, montar una compleja infraestructura en las sierras que incluía talleres para el mantenimiento de vehículos, equipos y máquinas, grupos de electrógenos y albergues para los trabajadores. La construcción del Camino de las Altas Cumbres resultó una tarea lenta, dura y dificultosa, pues para abrirse paso por la montaña se efectuaron los cortes con cargas explosivas, las topadoras removían el material y con camiones de gran porte se los trasladaba hacia donde era necesario rellenar. Luego se pulían los cortes y se terminaban los rezantes del camino con martillos neumáticos de mano. Fue un trabajo muy arduo debido a que el trazado se efectuó en una topografía de montaña muy escarpada, con numerosas quebradas profundas y estrechos en esas quebradas ubicadas en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
Nacen numerosos cursos de agua permanentes y semipermanentes, de poco caudal en general, afluente de los ríos Los Condoritos, de la Suela, San Bernardo, Nono y Mina Clavero. El camino recorre una zona en cuya formación geológica predominan las rocas sedimentarias y graníticas descompuestas, con escasa vegetación y que insumió un movimiento de piedras del orden de los 2.100.000 metros cúbicos y el uso de 1.100 toneladas de explosivos para romper la montaña. Etapas. La primera etapa se inició trabajando el faldeo oeste del macizo de Achala en el tramo comprendido entre Niña Paula y Piedra de la Tortuga, un tramo de 11 kilómetros de longitud con calzada de 10 metros de ancho. En el año 1968 se terminó este tramo. La segunda etapa se inició al año siguiente, comenzando a construir otros 11 kilómetros entre Mina Clavero y Niña Paula, con calzada de 20 metros. En abril de 1972 se inicia una nueva etapa construyendo el tramo entre Piedra de la Tortuga y el Parador del Cóndor, de 32 kilómetros. Entre 1977 y 1979 se decretó y se concretó la etapa que construiría el tramo entre el Parador El Cóndor y La Pampilla, donde se encuentra el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y en el periodo de 1979 a 1982 se trabajó entre Puesto de Pedernera y Puesto de Bustos, saltándose el tramo entre La Pampilla y Puesto de Pedernera, que recién fue construido en 1983 y 1987, con una extensión de 8,6 kilómetros y un ancho de calzada de 19,50 metros. Durante todo este periodo se continuó utilizando como ruta principal el antiguo camino de los puentes colgantes, que tenía en la localidad de Copina el principal centro de abastecimiento y albergue. En un principio de la obra no se pavimentó para que se asentara y acomodara el material hasta su natural estabilización. De la ruta cruzando las Sierras Chicas a la altura de la falda del Cañete y la pavimentación de la ruta alternativa existente que cruza por el Bosque Alegre. La construcción de la traza definitiva encontró resistencia de organismos ambientales y por falta de estudios de impacto ambiental. Sin embargo, algunos atribuyen esta paralización en las obras a diferentes insalvables entre el gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional. Y el tema ambiental es una simple excusa. Si bien la expectativa era culminar la obra para fines de 2014 a septiembre de 2016, la obra luce en estado de abandono. En cambio, la obra de pavimentación de la vía alternativa por Bosque Alegre sí se completó e inauguró en forma y tiempo. Actualmente en 2019 la obra ha sido retomada y se continúa en finalización del tratado hasta alcanzar la ruta C45. Ese es el camino de las altas cumbres. Ahora se está haciendo también una autovía para mejorar el trazado. La vista que obtenemos de aquí es maravillosa. Las formaciones de las piedras que han sido erosionadas a través del tiempo impactan a la vista del visitante. Es este camino una obra de ingeniería espectacular. Vemos a nuestros pasos también las distintas antenas de telecomunicaciones y cómo ha sido construido el camino. Ahí notamos cómo a través
de como habíamos escuchado anteriormente, a través de las dinamitas y mediante explosiones se erosionó para poder hacer el camino. Estamos llegando a un mirador. Desde este mirador podremos observar desde Nono, Mina Clavero y Villa Cura Brochero y otros lugares más. Es una altura impresionante, estamos prácticamente a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar o un poquito más, muy muy alto. Incluso es muy lindo para disfrutar todo el año. Siempre corre viento debido a la altura en la que nos encontramos. La vista es impresionante por kilómetros. Se ve el llano abajo. De este lado empieza el llano donde también hay mucha producción en agricultura y ganadería. Aquí vamos a ver las formaciones de las piedras. Acá están haciendo un parador con restaurante y bar. Están construyéndolo. Espero que sea de su agrado este recorrido que estamos haciendo por las altas cumbres. Y si es de su agrado, por favor, suscríbanse. Denle like, activen la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube de Viajero Andrés. Hay muchísimos videos que ya pueden disfrutar. Vamos grabación tras grabación tratando de mejorar la calidad de cada uno de los videos en el audio, en la historia, en las imágenes que vamos generando a través de la cámara de viajero Andrés. Aprovecho para mandarles un gran saludo a todos los suscriptores del canal, a todos los generadores de contenido. Muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. A todos aquellos que me envían mensajes permanentemente deseándome lo mejor. Y felicitando por ahí el trabajo que con gran esfuerzo estamos realizando, ya que estos videos tienen un costo. Este en especial lo hemos hecho, si bien hemos disfrutado del paseo, íntegramente con recursos económicos propios. Sabemos que hoy en día no es fácil hacer 500 kilómetros de distancia recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Los costos son altísimos realmente, por eso les pido su apoyo con su suscripción. Para ustedes es gratis y si disfrutan del contenido de viajero Andrés, por favor, apóyenme con su suscripción, su like y activando la campanita. Ahora estamos apreciando este mirador donde hay piedras donde fueron erosionadas a través del tiempo, a través de millones y millones de años. La creación tan hermoso y natural. Ahí está un aire puro en el lugar. Es muy fácil y seguro llegar a este lugar desde Villa Carlos Paz o desde Mina Clavero. La ruta se encuentra en perfecto estado de conservación. Ahí lo vimos en el recorrido que estábamos haciendo. Estamos a la altura de las nubes, ahí, bien altito. Quiero mandarle un saludo también a Pescando con Jaime Jiménez Jiménez, a Romina Ramos. Quiero mandarle un saludo también a Mar Arisles, a todos los amigos, disculpen, son muchísimos, son 1.600 suscriptores que tenemos a la fecha y verdaderamente no alcanzaría un video para mandarles saludos a todos y cada uno de ustedes. También le mandamos un saludo ahí a Fútbol Peruano,
a todos los amigos youtuberos, a todos los suscriptores del canal, a todos y cada uno de ustedes, siempre los tenemos presente. Miren qué linda formación de las piedras. Ya alcanzamos a ver algo del abismo, digamos, ahí, una altura impresionante. ¿Cuántos kilómetros hacia abajo habrá? No sé. Los invito también a ver los siguientes videos de Viajero Andrés que son impresionantes. De Mina Clavero, de Villa Cura Brochero. Vamos a visitar su plaza, vamos a visitar su iglesia, vamos a visitar su costanera. Ahí estamos viendo las formaciones de piedra, ahí se hace como un pasillo tipo trinchera militar. Ahí vamos a hacer ampliaciones para que puedan ver las distintas ciudades abajo. Ahí por ese sector más o menos se encuentra Mina Clavero, Villa General Belgrano y otras localidades. Hermosas, hermosas vistas a través de la cámara de Viajero Andrés. También vamos a andar por el camino que también se está asfaltando a nuevo, el camino de los túneles. Un video imperdible que va a ser uno de los últimos videos de este recorrido que hemos hecho prácticamente 500 kilómetros para mostrarles pueblos, ciudades y lugares maravillosos como este. Por eso nuevamente los vuelvo a invitar. Que se suscriban al canal, que activen la campanita y que dejen su like. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes siempre. Aquí a lo largo de esta ruta hay distintos paradores y puestos de artesanía que también visitaremos algunos. Tenemos un avistaje de cóndores en el camino de los túneles que va a ser imperdible, están prácticamente al alcance de la mano. Así que los invito a ver ese recorrido también muy muy prontito en Viajero Andrés. Seguramente cuando muchos de ustedes vean este video ya va a estar disponible. Muchísimas, muchísimas gracias, siempre muy agradecido. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes siempre. Muchísimas bendiciones, muchísimos éxitos, muchísimas felicidades. Siempre con el ánimo positivo, enfrentando los diferentes problemas de la vida. No agreguemos problemas al problema. Salgamos de ello porque ese es el atractivo de la vida. Ahí estamos, amigos, a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En un parador increíble. Por supuesto, no hay cámara como el ojo humano. Todo aquel que tenga la oportunidad de pasear y viajar, sobre todo los que están cerca en la zona, los invito a recorrer el camino de las altas cumbres. Es una vista imperdible. En un video anterior que ya está en Viajero Andrés, tenemos una cascada que encontramos en el camino maravillosa. Un paraíso en medio de las altas cumbres. También los invito a ver ese video que está espectacular. Nos metemos ahí en un túnel hecho por el hombre para desagotar el agua que viene de un río y que pasa por abajo de la ruta. Nos metimos adentro y desde la altura les mostramos Villa Carlos Paz, una cascada y un lugar imperdible para pasar durante su recorrido si vienen a la zona. Ahí disfrutar de un pequeño camping para luego retomar el viaje hacia Mina Clavero o Villa Cura Brochero o Nono. Esa piedra me la llevé porque dicen que las piedras son energéticas y que una piedra que quiere ir contigo es la que vas a agarrar y la que te va a ayudar siempre.
Muchísimas gracias, amigos. Espero que sea de su agrado todos y cada uno de los videos que vamos subiendo a YouTube. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita y de dejar su like. Es totalmente gratis. No les cuesta nada y bueno, este viaje lo hemos hecho especialmente para ustedes. Lo hemos disfrutado, pero el fin era subir videos cada vez más emocionantes y lo vamos a ir haciendo a medida que van pasando el tiempo y que vamos teniendo más suscriptores en el canal. Ustedes saben que la situación económica que se vive en todo el mundo es difícil. Entonces por eso le pedimos su suscripción, a ver si este canal repunta y podemos llegar cada vez más lejos con lo que se genera a través de YouTube, de los ingresos de YouTube. Por el momento el canal no tiene un ingreso de YouTube. Apropiado, digamos, para estos viajes, así que lo financiamos pura y exclusivamente del bolsillo de uno. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Muy agradecido, suscríbanse, por favor, viajero Andrés. Muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, siempre viendo el recorrido que tenemos aquí, hermoso paisaje en medio de las sierras, de las altas cumbres. Un lugar realmente hermosísimo para disfrutarlo con la familia. Y como les contaba, distintos paradores por todo el camino, donde van a encontrar artesanías de todo tipo. Ahí le vamos a mostrar alguna en un siguiente video de Viajero Andrés. Ahí está el móvil de Viajero Andrés. Ahí hicimos un acercamiento. Miren esas formaciones de piedra a gran altura, a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Muchas, muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Un camino de 89 kilómetros de longitud. Y en todo el camino hay distintos paradores y además se pueden avistar cóndores de gran tamaño. Disfrutar de la naturaleza es imperdible. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.